Buenos días, buenas madrugadas, buenas noches. Días, noches, sombra y luz. Sol y luna, masculino, femenino, yin y yang, las dos orillas del espectro, entre el rojo y el azul a través de todos los matices, la luz. La luz que se ha convertido en sustancia, la luz que ha nutrido todos los reinos de la naturaleza, la luz que asciende en su camino de regreso hasta el origen, la luz de la verdad, la luz de nuestra humanidad, la luz de la equidad, de la justicia, la luz de la fraternidad. La luz de la libertad, de este proceso sucesivo y progresivo de liberación que llamamos la evolución, de este sendero de regreso en que nosotros como seres humanos nos convertimos cuarto reino en un puente de ascenso hasta el reino del alma. La luz que duerme en nuestra biología que se manifiesta en nuestra palabra, en nuestra mirada, en nuestra caricia, en el poema, en el arte, en el movimiento. Hemos vivido una semana intensa, hemos apenas dado el primer paso en esta dirección de interiorización, de descubrir la paz que realmente somos, de descubrir la serenidad del ser de ser la paz que pretendemos para el mundo, de ser, como decía Gandhi, el cambio que pretendemos para el mundo, de vivir conscientemente, de tener la plenitud de la atención ahora y aquí en este instante, de fluir, de respirar de mirar la noche y encontrar la plenitud del día en medio de la noche, cuando a través de la luna llena nosotros nos conectamos con el cielo, de mirar la noche interior, la confusión, la duda, la sombra, adentro y disipar las nieblas y volver a reconocernos por aquello que somos. Bien, estamos ahora y aquí en la luna llena de Tauro, cuando el ojo se abre, todo se ilumina. Entonces ya no decimos cuando tenemos los dos ojos abiertos, sino cuando el ojo se abre. Se refiere a la síntesis, al entrecejo, se refiere al tercer ojo, se refiere a un evento cósmico que sigue ocurriendo permanentemente en nosotros cuando despertamos y comprendemos que hay un zodíaco en nuestro interior. Se refiere a la posibilidad de la integridad, de la unidad, de la síntesis, de resolver todas las dualidades y encontrar que las dualidades son una confusión de los sentidos y que cuando hacemos el viaje del los sentidos, hasta el sentido, ese viaje interior nos encontramos adentro con algo maravilloso, el vacío. Y en el vacío, el silencio y la levedad, percibimos la luz, la luz que somos. Descubrimos que el vacío es inherentemente luminoso. Así que ahora en la luna llena de Tauro, Estamos invitados a entregarnos, a abandonarnos, a fluir, a ser la verdad que somos sin ninguna resistencia, a encontrar nuestra unidad en el seno de la diversidad para apreciar la belleza del mundo, que no es una belleza externa, no es la belleza de las formas. A través de Tauro nos sensibilizamos a la belleza pero esa belleza de las formas nos va a llevar a la belleza que va más allá de la apariencia, a la bella cualidad de nuestra esencia, al alma que somos a nuestra quinta esencia y así desde el centro, desde el corazón, en el vórtice del vacío y el silencio en la caverna de resonancia de Anahata, esa caverna interior donde se expresa y se manifiesta el ser, allí experimentar el ser, aquello que somos. El punto de partida, muy sencillo, la serenidad. ¿Y si nos abandonamos? ¿Y si nos entregamos al instante? ¿Y si respiramos cuando respiramos? ¿Caminamos cuando caminamos? Comemos cuando comemos. Y si de todas maneras en cada pensamiento, en cada sentimiento, estamos presentes conscientemente con la luz del intelecto y con el movimiento del amor. Si en cada momento pudiéramos no tener conocimiento, sino ser el conocimiento, ser la verdad. Ser de verdad nuestro camino, ser de verdad la vida y vivir de verdad. Entonces el mundo se iluminaría, pero no se ilumina fuera, se ilumina desde adentro. Y cuando así nos ordenamos, restauramos nuestro ritmo, restauramos nuestra pausa, restauramos la armonía. Comprendemos que el mundo en derredor se va ordenando. Y si hay orden en mi corazón, hay orden en mi familia. Y si hay orden en la familia, hay orden en mi comunidad. Y si yo me ordeno, el mundo se ordena, mi biología se ordena, se ordena mi electroencefalograma. Y si yo me ordeno, surge la maravilla de la pausa, pero esa pausa es la expresión eléctrica de ondas armónicas, que son las ondas alfa en el cerebro. Y cuando me ordeno así, cuando entro en el lugar de la pausa, cuando respiro conscientemente, entonces, inspiración, expiración, pausa inspiratoria. Pausa expiratoria, contracción, expansión, descubro el ritmo del universo adentro, dentro de mí. Y cuando descubrimos ese ritmo y cuando ordenamos nuestra biología, y cuando alcanzamos la coherencia, que es coherencia cerebral, que es coherencia cardíaca, que es coherencia en la respiración, que es coherencia en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis movimientos, se genera integridad, se genera un campo unificado. Y ese campo unificado representa el fluir de la conciencia que es la materia prima de toda la evolución. Y en ese campo unificado no hay fricción, no hay resistencia. Allí alcanzamos la máxima velocidad, que es la máxima quietud. Allí no tenemos que estar quietos para quietarnos. No, tengamos, no tenemos que dejar de pensar para ser el ser que somos. Allí, en la pausa entre las palabras, en la pausa entre nuestras acciones, en la pausa en el seno de nuestro movimiento, sucede algo maravilloso y es que nuestro ser, el ser que somos, se proyecta plenamente al hacer. Y ya no hay disociación. No hay disociación entre lo que está afuera y lo que está dentro y lo que está arriba y lo que está abajo. Y encontramos que el mundo de la espiritualidad se puede oficiar en el seno del templo del cuerpo. Encontramos que la biología y los neurotransmisores y la bioquímica maravillosa de nuestro cuerpo, aquella que se da en cada una de nuestras células, es la más bella expresión del mundo espiritual. Nos encontramos que los centenares de miles de reacciones químicas que se desarrollan ordenadamente en cada una de nuestras células corresponden a un plan, a un campo unificado que armoniza los trillones de células, que armoniza nuestras ondas cerebrales, que armoniza en nuestro corazón con nuestros silencios. Entonces comprendemos que ahora, en la presencia, en el presente profundo, que aquí en este lugar, que está conectado no localmente a todos los lugares, podemos vivir ahora aquí la eternidad y el infinito. Y encontramos que somos ilimitados, que tenemos un enorme potencial, que somos antenas. Un día decimos, decidimos florecer y nos quedamos en la flor pero la flor es puro presente y pura luz y pura presencia. Rápidamente se muere, no podemos florecer permanentemente ni tener el potencial de la flor y el fruto, a no ser que reconozcamos y regresemos a nuestras raíces, a no ser que de nuevo nos interiorizamos. Algún día nos ramificamos y nos vamos dispersando y nos confundimos con la ramita de la diversidad y tomamos partido por la izquierda, por la derecha, por el pasado, por el futuro y perdemos la conexión con el centro, con esa conectividad, ese puente, ese eje que puede conectar nuestras raíces, con nuestras ramas, con nuestras flores y con nuestros frutos. Algún día miramos hacia el cielo, pero en la búsqueda del cielo nos olvidamos de la tierra, nos olvidamos de nuestros pies, de nuestras huellas, de nuestro propio camino. Algún día buscando, autoafirmándonos, autoafirmarnos y buscando la propia identidad, nos perdimos de vista el compañero, el hermano, la esposa, el hijo, el vecino, la mujer, el ser humano. Nos perdimos de vista otros ojos en los que nos podíamos reconocer. Nos, nos perdimos de vista otras palabras en las con las que podíamos resonar. Nos perdimos de vista la visión interior del ser que se unifica en la relación con todos los otros. Si ahora, plenilunio de Tauro, día de la luz, regresáramos a la luz que somos y pudiéramos acceder a la, al despertar, a la iluminación, al estado búdico y llevar esa luz desde nuestro intelecto y nuestro cerebro a nuestro corazón, para que el fuego del amor del corazón y la luz del intelecto se conviertan en un vórtice de comprensión, en amor con discernimiento y nuestro amor tenga dirección y tenga propósito en el cauce del intelecto. Y así pudiéramos vivir esta corriente de presente y de presencia, de esa paz que no desaparece en medio de la turbulencia, de esa paz que se mantiene porque estamos en el eje de la vida, en el cauce de la vida, de esa paz que no es perturbada por una o por otra orilla, por el arte de tomar partido por los unos o por los otros, para que al fin de cuentas seamos ese cauce. Que es punto de unión, es punto de reunión. Pues bien, eso no es filosofía. Eso no es una concepción metafísica. El ritual de la luz es lo que se está desarrollando instante a instante en cada una de nuestras células. El ritual de la luz es lo que desarrolla el electrón cuando se con un fotón y cambia de orbital y al cambiar de orbital y regresar libera de nuevo un cuanto de luz. El ritual de la luz es aquel que se da cuando los opuestos se unen, lo masculino, lo femenino, los reactivos químicos, los dipolos magnéticos se integran y se unen y al unirse en su fricción se renuevan y se liberan. El ritual de la luz se da cuando tenemos al hijo, cuando aumentamos, incrementamos nuestro conocimiento, cuando buscamos la verdad y encontramos esa verdad relativa y subjetiva que vive en nosotros y esa verdad alimenta el anhelo de ser aquello que somos y ascender al potencial de nuestro ser a través de los más nobles ideales, cuando esto ocurre estamos de nuevo encendiendo los altares interiores, estamos de nuevo encendiendo el fuego. Pero todo esto tiene una dirección, el mundo ha cambiado, y el mundo ha cambiado porque ha cambiado nuestra visión del mundo, y ha cambiado porque ha cambiado nuestra visión de nosotros, es que ya no somos el mismo. El río de la humanidad ha ido descurriendo a través de los cauces de la evolución y hoy en presente nos encontramos con las posibilidades portentosas para destruirnos o para construirnos. Realmente estamos en crisis y esa crisis proviene de que tenemos un gran conocimiento, de que tenemos un intelecto súper desarrollado proviene de que somos muy inteligentes, pero esa inteligencia que se exterioriza para manipular la naturaleza no se ha interiorizado hasta adquirir la responsabilidad de que es que nosotros somos naturaleza, de que somos parte de la naturaleza. Cuando nos podemos interiorizar, reconocemos algo bien especial. Es que todo lo que te haces a ti mismo, se lo haces al universo, se lo haces al otro. Cuando te juzgas y te culpas, estás generando un tsunami. Cuando no te aceptas, cuando no te comprendes, cuando no te abrazas. Cuando no te amas sin ninguna condición, estás perdiendo tu paz, pero tú no puedes perder tu paz al interior. Cuando tu paz se pierde y hay una perturbación en todos tus ritmos en este universo densa, íntimamente interconectado, esa perturbación va a ir hasta el confín del universo. ¿Eres responsable de ti? Sí. Pero siendo responsable de ti, eres responsable de tu marido, de tu mujer, de tus hijos, del ambiente emocional que respiras, del entorno, de todos los reinos de la naturaleza que también se nutren de tu vibración y es la vibración de tus pensamientos, de tus sentimientos. Tú nutres el mundo con el alimento que le das al mundo y ese alimento que le das al mundo es más o menos coherente o tóxico según la paz que tengas. Así que vamos a asumir la plena responsabilidad de lo que somos. Vamos a asumir la capacidad de corresponderle al mundo. Vamos a asumir que somos tierra. Y que en esta tierra revuelta y abonada, tal vez herida, se ha sembrado la semilla de la evolución del ser humano que asciende con todos los reinos de la naturaleza y expande la conciencia de la creación hacia el quinto reino que es el reino del alma. Vamos a asumir que tenemos una misión sagrada, maravillosa. Y esa misión corresponde a la posibilidad de desarrollar en nosotros mismos el plan de la evolución. Esa es una misión personal, pero íntimamente, profundamente transpersonal. Cuando así lo asumimos, la responsabilidad no es una carga. La responsabilidad se disfruta y se vive como el más maravilloso de los derechos. La responsabilidad es nuestra capacidad de enriquecer aquello que hemos recibido, de devolverlo enriquecido al mundo. La responsabilidad es el arte de sembrar la semilla que somos, no dejarla en el bolsillo ni como una posesión. La responsabilidad es la bella oportunidad de que nosotros podamos sembrar nuestros talentos y conectar esos talentos como semillas a la gran cosecha de la vida. Nuestra responsabilidad es la de asumir nuestra humanidad, y cuando asumimos nuestra humanidad y tenemos autogestión, en ese momento estamos participando en la construcción de un mundo mejor. Nuestra responsabilidad profunda es la de la búsqueda de la verdad. No solo la verdad afuera, la verdad que se dice o la verdad del dogma, sino esa verdad presente, relativa, subjetiva, esa verdad viva que restaura tu integridad y que te permite restaurar la unidad con el mundo. El día en que nosotros podamos ocupar nuestro centro. El día en que podamos respirar profundamente y en la respiración restaurar nuestro ritmo y al restaurar nuestro ritmo reconocer la pausa y en la pausa reconocer el observador en nosotros, aquel que vive en nosotros, aquel que respira en nosotros, aquel que habla en nuestra palabra, aquel que mira en nuestra mirada aquel que realmente es el ser que somos cuando así descubrimos la pausa descubrimos la atención esa ventana abierta al infinito ese lugar donde nosotros podamos llevar lo mejor de nuestro ser en cada instante ese lugar donde es posible el amor donde es posible la fraternidad, la hermandad, donde es posible la justicia, donde es posible la verdad, porque verdad, fraternidad, amor, justicia, se encarnan, son vivas. Donde es posible la paz, no la paz de los cementerios, la paz, no la paz de la pasividad, la paz viva valiente, activa, comprometida, esa paz en la que somos segundo a segundo manantial de vida, esa paz que se renueva, esa paz que mantiene nuestra frescura, esa paz que al conectar las dos orillas nos integra sin resistencia a esa gran corriente de la vida pudiéramos ser esa paz, podríamos encontrar ese instante de vacío y de silencio, podríamos abandonarnos al ser que somos y en ese abandonarnos reconocer que la vida es una gran corriente, es una gran cadena de vidas integradas, podríamos vibrar con esa paz en este instante. Y reconocer que como una cuerda que vibra estamos conectados por supercuerdas hasta el confín del universo y en ese sentido somos armónicos de todas las otras notas y estamos integrados a la misma sinfonía, podríamos comprometernos realmente, es decir, implicarnos más allá de toda explicación e ir más allá del conocimiento y el intelecto para vivir la paz que somos, para vivir la serenidad del ser, para vivir esa coherencia armónica al interior y empezar por resonancia a armonizar todo nuestro entorno. Dos seres humanos maravillosos se ordenaron hace dos mil años los podemos llamar nuestros dos hermanos mayores los dos hermanos de la raza mayores ellos son el buda que representa la iluminación y el cristo que representa el amor dos esencias cósmicas, la luz y el amor. Ellos se ordenaron y son un faro, un punto de luz, un punto de referencia para millones de seres humanos que en el mundo hemos aquí más de dos mil años después, en medio de esta crisis tratando de emerger a la verdad y a la luz, en medio de todas las falsas verdades y dogmas impuestos, tratando de emerger a la verdad del ser. Ellos nos dejaron con su vida un legado. Y ese legado es que se ordenaron, que se iluminaron, que descubrieron el amor y además que nos revelaron algo maravilloso, y es que la humanidad, es un camino de regreso hacia el ser espiritual que somos. Es un camino de regreso hacia la divinidad. Ellos establecieron esa guía que nos permitía a través de la vida cotidiana seguir el sendero del equilibrio, el noble sendero del medio, el sendero estrecho como el hilo de la navaja pero también ese sendero maravilloso de poner el amor en movimiento, no hablar del amor, no hacer tantos discursos del amor, no es la filosofía del amor, sino es el amor cuando se vuelve carne y sangre y vida, el amor que perdona, el amor que hace milagros, el amor que reordena, el amor que da su testimonio a través del Nuevo Testamento, ahí estamos nosotros. Oriente y Occidente. Los dos se reúnen. Ahora la mística y la ciencia se encuentran. Tal vez no hay una afirmación más profunda de la verdad de los místicos que la ciencia moderna. Enos aquí, en la cresta de la hora de la evolución, en un punto crucial. Sometidos a la atracción magnética de las fuerzas de la luz, representadas y simbolizadas en esta luna llena de Tauro, henos aquí sometidos a esa polaridad que se da entre los intereses de unos y otros, descubriendo que la causa de la violencia, nuestra falta de paz, es la ambición desmedida. Que si no nos desapegamos de aquello que no somos, que si no nos desnudamos, si no descubrimos el ser, que si no vamos más allá del juicio, del criticismo, que si no nos quedamos congelados en el pasado o congelados en el debería ser del porvenir. Que si por fin vivimos la paz del presente en ese momento no necesitamos nada más que ser porque el ser ya lo somos lo único que tenemos es darte nuestro ser esa es nuestra verdadera riqueza no lo que tenemos para poseer para controlar o para dominar sino lo que tenemos para entregar cuando así Ponemos el amor en movimiento cuando así servimos, cuando así damos lo mejor de lo que somos, cuando así vivimos una vida iluminada, una vida ordenada, estamos construyendo un mundo mejor, pero ese mundo mejor lo construimos desde adentro. ¿Y cómo nos ayuda la ciencia? Primero, restaurando nuestra identidad, nos habíamos confundido con nuestra biología, pero realmente la biología es la tierra fértil donde nosotros sembramos y cosechamos nuestra biografía. Lo importante no es tanto el instrumento, vamos a cuidar nuestro instrumento, el instrumento de nuestro cuerpo, lo importante es... Cómo, el cómo es cómo tocamos el instrumento. Lo importante es la música que le venimos, vinimos a dar a la vida. Y cuando así nosotros preparamos nuestro instrumento y lo reconocemos desde el punto de vista de la ciencia, nos encontramos una cosa muy sencilla. Primero, que el corazón no es el corazón que creíamos, que el corazón no es una bomba ni es un órgano electromagnético simplemente, que el corazón es un prodigioso cerebro, que el corazón es el órgano del sentir, que podemos modular nuestro corazón a través de nuestras emociones, que cuando experimentamos un sentimiento de gratitud, esta vida es gratis. El aire afortunadamente todavía es gratis, respiremos profundamente. Esta mirada es gratis, el sol que amanece es gratis para ti, este calorcito es gratis, esta sonrisa es gratuita, lo que vale la pena en la vida es gratuito. Cuando tú vives con esa dimensión de la gratuidad en la vida, alcanzas la gratitud. Y cuando alcanzas la gratitud, esa luz que es la gratitud inunda tu cuerpo y tu corazón y te produce un sentimiento de alegría. Y ese sentimiento de alegría ordena, hace coherente tu electrocardiograma y dentro de ese campo magnético ordenado de tu electrocardiograma estás ordenando tu corazón, tu cerebro. Y cuando ordenas tu cerebro estás ordenando tu electroencefalograma y cuando este sucede en ese estado de coherencia armónica, estás ordenando tu genética y estás ordenando toda tu biología. Y ahora nos preguntamos, ¿es ello posible? La respuesta de la ciencia es que sí. Nos tendríamos que ir tres vidas a una caverna o para los Himalayas u ordenarnos la respuesta de la ciencia es que no es en absoluto necesario. ¿Tendrían que pasar eones mientras nos entrenamos? La respuesta es que no, que no tenemos tantas condiciones, que no tenemos que ser expertos, que no nos tenemos que especializar, que como seres humanos normales nosotros tenemos a nuestro alcance nuestro movimiento. Nuestras manos, nuestros pensamientos y, bien importante, nuestra respiración. Vivir es respirar. Respirar es el ritmo básico de la vida. La ciencia de la respiración, la ciencia más avanzada dentro del contexto de las ciencias de la unión, es el pranayama. Pero pranayama no solo es la ciencia de la respiración, sino que es la ciencia del ritmo. La mente va a caballo de tu respiración, tu fisiología va a caballo de tu respiración, tu corazón va a caballo de tu respiración, es la gran ordenadora de todos los ritmos del cuerpo. Entonces la propuesta es muy sencilla en el camino de la luz. ¿Y si volvieras a llevar la luz a tu interior? ¿Y si volvieras a proyectar esa conciencia reflexiva, esa gran corriente de la cadena de la vida a tu interior y la convirtieras por unos instantes en conciencia de la respiración? ¿Y si regresaras a ti? y regresarás a tu cuerpo y te sintieras de nuevo. Y si de nuevo esa maravilla te columpiaras internamente en ese gran columpio que es el músculo del diafragma que está conectando tu plexo solar y tu corazón y que a su vez simbolizan el equilibrio entre aquello que tú recibes, que captas a través del alimento, y aquello que tú das, que le devuelves enriquecido a la vida a través de tu corazón y de tu respiración y de tus pulmones. Y si volviéramos a restaurar el contacto con la pausa inspiratoria, automáticamente la respuesta de relajación automáticamente una respuesta fisiológica de paz, pero claro, tenemos la fisiología de la paz, cambia el contexto de la expresión de tus genes, mejora tu capacidad de adaptación a la vida, mejora tu rendimiento, se clarifica. Tu pensamiento entras en una dinámica de economía energética enorme. En ese momento de mínima fricción y máximo rendimiento, la luz del observador que eres se manifiesta. En ese momento la creatividad, qué maravilla. Veíamos esta semana los cuadros de la exposición del arte por la paz, las bellas pinturas expuestas la entrega maravillosa de aquellos artistas, creadores de buena voluntad que contribuyen en el mundo a la causa de la paz, pero que crean desde el silencio, desde el vacío, desde la interiorización de su propia paz. Así que primero es la respiración, de una manera muy sencilla para que nos podamos alinear con las energías entrantes y en esa alineación conformar una gran antena planetaria. Vamos a respirar seis, contando hasta seis en la inspiración y contando hasta seis en la expiración. Cerramos los ojos, llevamos la conciencia, nuestra luz a la respiración. Respiramos lenta y profundamente, contando de uno hasta seis. Expiramos lentamente contando de 1 hasta 6. Y así durante unos instantes vamos a respirar con plena conciencia de nuestra respiración. La mente y la respiración son una, el cuerpo y la respiración. Son una, la energía y la respiración son una sola realidad de ritmo que se expande y se contrae. Segundo, Fisiológicamente tenemos en la respuesta de relajación un nervio muy importante, que es el nervio vago. El nombre es lo de menos. Pero cuando se activa el vago, se activa la respuesta de relajación. Y no solo la respuesta de relajación, sino la conexión que va del corazón al cerebro. Se ordena nuestro corazón, ganamos coherencia, orden en nuestro corazón. Y esa coherencia produce orden en nuestro electroencefalograma y estos núcleos que están en esta zona, los núcleos de la ínsula que son como el corazón dentro del cerebro, generan esa unidad de la interocepción, de nuestra percepción interior. Así que ahora vamos a inducir una respuesta vagal, esa respuesta vagal. La logramos si simplemente con los ojos cerrados ahora observamos en silencio nuestra lengua. Y estamos atentos a que la lengua repose sobre el piso de la boca, que esté relajada. Cuando la lengua está relajada, está húmeda. Esa salivación es una evidencia de la actividad vagal que está conectando nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestra pausa, nuestra respiración, y que está produciendo esa respuesta integradora global. Tercero, vamos a involucrar el corazón. Empleamos la imaginación creadora. Y para emplearla, imaginación creadora, nos vamos a referir al ojo que se abre, al tercer ojo, al ojo de Shiva o al Ajna Chakra, a este punto en el entrecejo, este punto que es resultado de un vórtice magnético engendrado por el hemisferio derecho un vórtice magnético engendrado por el hemisferio izquierdo, dos energías de polaridad opuesta que se encuentran en el centro y forman un punto cero, un punto de anulación, ese punto cero, punto de aluna, alineación, punto de vacío, de silencio, de equilibrio y de síntesis es el entrecejo que representa el ojo de la visión, sabiendo que el vacío es inherentemente luminoso, que no hay verdad más profunda que aquella que surge de la paz, sabiendo que aquí tenemos un punto de anulación, de encuentro, de vacío y de silencio. Sabiendo que en el entrecejo tenemos una síntesis virtual en nosotros, entre lo superior y lo inferior, entre el espíritu y la materia, entre la derecha y la izquierda, entre toda la red de dipolos de energía o vórtices de energía que los antiguos llamaban chakras, conociéndolo, entonces vamos a poner la mente en ese espacio vacío profundo. Entre las dos cejas. Vamos a visualizar ese punto de luz, lo imaginamos como un punto de luz intensamente brillante, como un sol más radiante que el sol en la zona del entrecejo. Y desde allí, como si fuera un faro de luz, vamos a proyectar nuestra conciencia a nuestro corazón. Vamos a colocar las manos sobre el corazón, a llevar la luz de la conciencia al corazón. Centramos toda nuestra atención en el ritmo del corazón. Y mientras lo hacemos, somos conscientes de que la lengua está relajada, húmeda, que nuestra respiración es tranquila, profunda, rítmica y pausada. Y vamos a respirar como si lo pudiéramos hacer desde el corazón. Nuevamente la mente firme a la luz del entrecejo, proyectamos un haz de luz al corazón, centramos toda nuestra conciencia en nuestro corazón, inspiramos como si pudiéramos inspirar desde el corazón, pausa inspiratoria en el corazón, expiramos como si pudiéramos proyectar lo mejor de nuestro corazón a todo nuestro cuerpo y el campo que nos rodea. Experimentamos esa paz profunda de la coherencia cuando todos nuestros ritmos se armonizan. Volvemos a tomar conciencia de nuestra respiración, que es lenta, profunda, rítmica y pausada. Tomamos conciencia de la luz en el entrecejo. Tomamos conciencia del corazón que proyecta su energía y restaura el orden y la coherencia en todo nuestro cuerpo tomamos conciencia de nuestra lengua que está húmeda y relajada, estableciendo esa pauta de relajación vagal que permite la paz y la conexión entre el corazón y el cerebro. Y mientras lo hacemos, utilizando de nuevo la imaginación creadora, Llevamos nuestra conciencia firme a la luz del entrecejo. Visualizamos ese punto de luz y desde allí, desde ese faro de luz, iluminamos esa persona, circunstancia o evento que amamos sin ninguna condición, aquel o aquella o aquello por lo que experimentamos gratitud, o ternura, o un sentimiento de paz de presencia, de abandono, de gozo, de plenitud, y recreamos vívidamente ese sentimiento, sabiendo que ahora ese sentimiento es plenamente presente y que esa cascada ordenante del amor inunda todo nuestro cuerpo y también nuestra respiración. Volvemos a llevar la conciencia a la respiración. Respiramos profundamente como si cargáramos el corazón con ese sentimiento. Y en cada expiración vamos radiando ese sentimiento a cada célula de nuestro cuerpo, a cada órgano, a todos los sitios de dolor o sufrimiento, a todas nuestras zonas oscuras. Las llenamos con la luz ordenante del amor del corazón. Proyectamos esa luz a nuestro campo de energía que se extiende más allá de nuestro cuerpo. Inundamos con esa energía radiactiva del amor del corazón y iluminamos todo nuestro campo emocional y desde la mente firme en la luz del entrecejo visualizamos cómo esas emociones congeladas, los antiguos sentimientos retenidos, los miedos, las programaciones emocionales negativas se disuelven y se vuelven una corriente fluida de agua fresca, como un manantial que nutre el corazón con la energía de la inocencia, de la paz, de la presencia y la alegría. Visualizamos esa energía radiactiva del corazón, ¿no? con esa corriente ordenante del amor que se proyecta hasta nuestro campo mental y despeja los nubarrones de la mente, y nos permite conectarnos con el vacío y el silencio profundo del campo de la mente superior, de la mente universal. Experimentamos todos un sentimiento de contento, de alegría, de regocijo por regresar a casa, por estar en nosotros, por encontrar el universo adentro. Volvemos a tomar conciencia de nuestra respiración, que es lenta, profunda, rítmica y pausada. tomamos conciencia de nuestra lengua que ya se relajada tomamos conciencia del entrecejo, la luz del entrecejo. y como si desde allí pudiéramos contemplarlo observamos la bella armonía el bello caleidoscopio de todo nuestro cuerpo Ríos de luz, hilos de luz, el colorido de los altares internos del templo, el tejido de la luz que condensa el tejido del universo en nosotros, y experimentando un sentimiento de profunda gratitud en una corriente de levedad, de ternura, de inocencia, de amor incondicional. Visualizamos como si lo pudiéramos contemplar desde la mente firme en la luz del entrecejo, un torrente de amor que va ascendiendo como una llama de amor viva y que conecta nuestro corazón, nuestra zona coronal, nuestro séptimo centro, el Sajas Rara, el loto de los mil pétalos, el punto de la síntesis en nosotros. Ahora el corazón y la cabeza unidos, el amor, el intelecto reunidos, generan esa gran corriente de amor, sabiduría y vamos entre todos creando una antena de luz, una antena de amor. Nos proyectamos y visualizamos también desde la mente firme en la luz del entrecejo, como si el alma, el habitante interior, aquel que mora en nuestros vacíos, en nuestros silencios, aquel que da sentido a todos nuestros sentidos, aquel que constituye la quinta esencia y el lugar de síntesis de toda la naturaleza viva que en nosotros va ascendiendo, los reinos de la naturaleza, a través del cuarto centro que en nosotros se eleva hasta el reino del alma. Sentimos que somos chispas de una sola llama, que somos una sola alma. Unimos las chispas a la llama del amor grupal. Nos conectamos con todos nuestros compañeros, con todos nuestros hermanos de grupo, con todos los grupos de servidores y de sanadores. Visualizamos de nuevo, impulsamos con amor esa corriente ascendente que une el centro de nuestro corazón, el centro de nuestra cabeza y que se conecta a esa flor que se despliega, que des representa el potencial de nuestra vida, que representa el programa del holograma de nuestra vida, el alma. Ahora imaginamos vívidamente. Que podemos respirar y llevar la respiración hacia el alma. Inspiramos como si lo hiciéramos desde el alma, llevando la corriente de luz desde el corazón hasta el alma. Expiramos como si pudiéramos regresar esa corriente enriquecida por el alma a nuestro corazón y desde el corazón irradiarla todo el templo de nuestro cuerpo. Imaginamos ahora vívidamente que podemos unir el alma grupal a esa gran corriente de todos los servidores de la humanidad, esa corriente transmutadora y transformadora, la más poderosa corriente del planeta, esa corriente impersonal, invisible, subterránea, que nos ofrece la posibilidad de que el plan de luz y de amor pueda germinar en la tierra. Nos unimos así a ese gran corazón de todo el grupo de servidores del mundo. Visualizamos la proyección de ese amor del alma una, que disuelve todas las fronteras, los separatismos, las barreras. y recrea el sentimiento maravilloso de en la riqueza de toda la diversidad constituimos una sola humanidad. Desde ese corazón del grupo de servidores del mundo nos conectamos a las grandes instancias planetarias aquellos hombres y mujeres iluminados, iluminadas, que precedieron nuestros pasos en el sendero de regreso al origen, aquellos que siguen guiando nuestros pasos e iluminando nuestro camino a ese centro de todo amor, esa conciencia crística del amor reconocida con distintos nombres en distintas culturas y civilizaciones. Visualizamos también esa instancia de la luz espiritual, la instancia búdica, unidas las dos instancias, la luz, el amor, nos envolvemos en una gran corriente de amor, sabiduría. Nos convertimos en una gran antena de luz que involucra nuestro corazón, nuestra alma individual, nuestra alma grupal, el corazón del grupo de servidores del mundo ese centro de todo amor de el amor sabiduría espiritual nos integramos a la corriente de la voluntad espiritual del plan de Dios permitimos que las energías entrantes restauren el plan de luz y de amor para la tierra descendemos envueltos en esa corriente de amor incondicional desde la instancia búdica de la iluminación, a través del amor crístico nos conectamos con todos los grupos de servidores de buena voluntad. Visualizamos la distribución de esas energías entrantes entre el norte y el sur, el oriente y el occidente, en todas las zonas de conflicto planetario. Visualizamos. El plan de luz y de amor expandirse a través de todas las aguas de la Tierra, a través de nuestro campo emocional. Visualizamos como antenas el restablecimiento de la red etérica planetaria. Visualizamos ese planeta vivo en el que tenemos la vida, el movimiento y el ser. Somos células de su cuerpo. Nos integramos a ese tejido desde nuestra humanidad. Y permitimos que la energía se distribuya y que el plan de la luz, el plan de la verdad en la diversidad, el plan de la justicia en la equidad, el plan de la fraternidad, de la hermandad, el plan de la libertad, libere lo mejor de nuestro potencial humano y restablezca el plan de luz y de amor sobre la tierra. Mientras así lo visualizamos y sintiéndonos una sola humanidad, una sola corriente que diversifica el amor del Creador, vamos repitiendo todos en voz alta en nuestro lugar, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios. Que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan sobre la tierra. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Tomamos conciencia de nuestra conexión con el grupo de servidores del mundo que pone nuestro amor en movimiento y le da sentido a esta gran corriente de servicio. Tomamos conciencia de nuestra alma individual. Imaginamos vívidamente que podemos bañar con la luz del alma y consagrar todo nuestro campo mental, nuestro campo emocional y nuestro campo físico al trabajo por la paz del mundo. Y vamos repitiendo todos, más radiante que el sol, más puro que la nieve, más sutil que el éter. Es el espíritu que vive en nosotros. Nosotros somos ese espíritu. Ese espíritu somos nosotros. Con esas energías proyectadas a nuestro corazón, volvemos a tomar conciencia del torrente de amor que se expande desde nuestro corazón. Lo proyectamos a nuestros padres, presentes o ausentes, y a través de ellos bendecimos y agradecemos todo el océano de nuestros ancestros que sostiene e impulsa nuestro presente. La proyectamos a los hijos, a los hijos de los hijos, a la humanidad del futuro que en el alma es presente, visualizando esa nueva cultura de relaciones humanas donde la verdad, la justicia, la fraternidad y la libertad serán los sustentos de este florecer hacia la paz. La proyectamos a nuestro presente, tomamos conciencia de nuestra respiración, respiramos profunda y pausadamente, tomamos conciencia de nuestro cuerpo. Nos conectamos a nuestro entorno y así conscientemente experimentamos un sentimiento de gratitud por la luz que todos somos. Paz, amor, gratitud, que podamos participar todos en la construcción de un mundo mejor. Estamos cordialmente invitados.